Ahora seguimos con más informaciones internacionales. El gobierno español anunció este jueves que seguirá adelante con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución con el fin de intervenir el gobierno autónomo de Cataluña. El gesto del gobierno central se produjo minutos después de que el presidente catalán Carles Puigdemont advirtiera por carta que declararía la independencia de forma unilateral si Madrid no aceptaba su oferta de diálogo. El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, detalló que este sábado se celebrará un consejo de ministros extraordinario cuyo fin será concretar las medidas destinadas a tomar el control de la autonomía de Cataluña. Según Méndez, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no fue capaz de aclarar de forma precisa si proclamó la independencia unilateral poco después de anunciar los resultados del referéndum de autodeterminación que tuvo lugar el 1 de octubre. A través de una carta enviada este jueves, Puigdemont detalló que mantiene vigente la suspensión de la declaración unilateral de independencia. Sin embargo, alertó que el Parlamento catalán podría proceder a votar una declaración formal de independencia de persistir la represión y la falta de diálogo, según se lee en la carta. Desde la reinstauración de la democracia en España en la década de 1970, el gobierno central jamás ha activado el artículo 155 de la Constitución. CGTN en español.